vespertino con el programa de nuestros alumnos. Pero bueno, antes de poder comenzar y presentarle a estos chicos, hoy se encuentra la Escuela Secundaria Técnica número 78. Eso, chicos, qué bien que traen ánimo para poder venir aquí a DGSTV. Pero bueno, antes de poder comenzar y decirles el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, vamos a presentar a todos nuestros integrantes que se encuentran aquí en el estudio. Vamos a empezar por este lado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal, amigo? Soy Samuel. Samuel, pásale el micrófono a tu compañera, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Alejandra. Alejandro. Yo soy Diego. Diego, por allá tenemos a... Buenas tardes, mi nombre es Alberto Caliz. Ok. Un placer, mi nombre es Itzel. Bueno, pues todos ellos son de la Escuela Secundaria Tenca número 78. Bueno, pues ahí los tienen. Pero bueno, antes de poder comenzar con el tema y que les van a presentar, díganme, ¿qué sintieron cuando les dijeron que iban a venir aquí a DGSTV? ¿Les dieron nervios, felicidad? A ver, ¿quién me dice? Itzel, a ver tú. Pues me dio gusto, pero después me sentí nerviosa porque no sabía cómo hacerlo. Ajá, ¿es la primera vez que vienes? Sí. ¿Sí? ¿No habías venido tampoco a radio? No. No. A ver, por acá, Khalid. Pues yo al principio me sentí orgulloso de estar aquí, y pues ya después cuando fuimos preparándonos me fui sintiendo más nervioso. Ok. ¿Por acá? Pues yo me sentí al principio normal, ¿no? Bien. Cuando empezamos a hacer el guión y todo eso, pues sí me sentí un poco nervioso, pero... Estás acostumbrada a las cámaras. Es lo tuyo. Sí. Ah, bueno, está bien. Por acá, ¿qué sentiste cuando te dijeron, oye, vas a ir a DGSTV a salir por internet totalmente en vivo? ¿Qué sentiste? Pues así, primero me sentí muy feliz porque pues iba a ser la primera vez que venía aquí, pero ya luego en el proceso me sentí muy nerviosa. Ok, ¿por acá? Me dio mucho gusto venir y también me he estado sintiendo nervioso. ¿Todos son de primer año o de qué grado son? Sí, de primer año. Todos de primer año. Sí. Muy bien, chavos. Bueno, pues cedo los micrófonos a... ¿Se fue tu nombre? ¿Cómo te llamas? Yo. Ajá. Diego. Diego. Bueno, a ver, cedo los micrófonos a Diego para que nos presenten el tema del día de hoy. Bueno, es todo tuyo. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de TV de GEST. Les damos la bienvenida a su programa favorito, Informativo 78. El día de hoy les presentaremos un tema llamado Trastornos del Sueño. En compañía de nuestros especialistas, los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 78. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Caliz. Okay. Bueno, a ver, nos vienen a presentar el tema de trastornos del sueño. A ver, ¿quién me dice qué es esto del trastorno del sueño? ¿Quién? Pues es un problema para poder dormir en tiempo inapropiado, dormir de más o tener conductas anormales durante el sueño. Ok, ¿qué más me pueden contar sobre este trastorno del sueño? El trastorno del sueño puede ser muy grave e interferir con tu funcionamiento físico, mental y emocional. Ok. Son problemas para dormir y también incluyen dificultad para conciliar el sueño. Las personas con ese trastorno y esas dificultades deben acudir al médico para que los examine y, si es necesario, aplicar un tratamiento. Okay. El trastorno del sueño son problemas para permanecer dormidos o conciliar el sueño. También es quedarse dormido en lugares inapropiados. Okay. ¿Saben, bueno, algún trastorno del miedo que hayan visto ahora que estuvieron preparando este tema? Porque me imagino que hay distintos tipos de trastornos, ¿no? ¿Alguno de ellos cuál es el que me pueden comentar? ¿Cuál escucharon? ¿Cuál vieron? ¿Cuál prepararon? Bueno, pues yo preparé el del insomnio. Okay. Es sueño insuficiente, intranquilo, de mala calidad o no restaurador. Las personas con ese trastorno y esas dificultades deben acudir al médico para que los examine. Y algunas consecuencias del insomnio pueden ser las siguientes: sufrir somnolencia, tener dificultades para concentrarse o irritabilidad, y sus noches son demasiado cortas. Para tratar el insomnio no debes de automedicarte y debes visitar al médico para que te pueda recetar unos antidepresivos. O bien puedes acostarte a la misma hora en la que duermes. Evita tomar café o té después de las 4 de la tarde y protégete del ruido y la luz. Bueno, ya saben, ya dieron una recomendación, ¿no? Tomar café, ¿después de qué horas? Las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde, para que igualmente las personas que padecen este trastorno
puedan conciliar un poco más el sueño, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué otro trastorno nos prepararon? Bueno, yo conozco este otro que es cuando una persona se levanta en medio de la noche. Ok. Sin saberlo, o sea, está dormida. Ajá. Y hace varias actividades. En este problema no hay un tratamiento en especial, pero sí, en algunas ocasiones sí se recomiendan unos tranquilizantes. Okay. Que no duran mucho, pero sí han ayudado a las personas. ¿Y es bueno despertarlos cuando andan ahí por la casa? Sí, de hecho muchas personas dicen que no es bueno, pero en realidad no pasa nada. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, hay personas que se sienten cansadas durante el día. A este se le llama somnolencia. Somnolencia, exactamente. Este es un factor de riesgo asociado con los choques automovilísticos. Y para prevenirlo hay que tener una postura buena al conducir, una buena ventilación, una buena conversación y tener cuidado con las comidas que ingieren. Ok, esto entonces nos quiere decir que son las personas que, bueno, realizando cualquier actividad, pues pueden ganar el sueño y pueden, hasta por ejemplo, como nos dices, ¿no? Ir manejando, poder causar un accidente por esto de que, bueno, se duerme en momentos que no tiene por qué dormir y en los que tiene que dormir no lo hace, ¿no? Sí. Ok. Yo conozco uno que se llama terrores nocturnos. Se caracteriza porque las personas despiertan aterrorizadas o preocupadas por sus seres queridos. Este generalmente se da en los niños. No tiene tratamiento, solo debe seguir los siguientes pasos. Tiene que establecer una rutina que sea relajante antes de dormir a su hijo y se tiene que asegurar que duerma lo suficiente. Ok. Sí. Actualmente los seres humanos presentan un trastorno llamado ritmo circadiano, mejor conocido como ritmo del sueño. Esto se debe a que las personas tienen un desequilibrio en su horario del sueño. El tratamiento depende de cada una de las personas, pero sin duda, amigos televidentes, lo que se les recomienda hacer es mucha actividad física y consultar a su médico. Ok. ¿Qué otro trastorno conocen? ¿No otro? A ver, yo les digo uno. ¿Conocen el trastorno de las piernas en movimiento? ¿Sí lo vieron? Sí, escuchado. Okay, bueno, ¿sabes cómo es este trastorno o no? No, solo he oído. No, bueno, este trastorno de las piernas en movimiento es cuando, bueno, la persona está dormida y empiezan a mover las piernas, estando dormidas totalmente. Pero los médicos lo que dicen por qué mueven las piernas es porque empiezan a sentir como una picazón o un ardor en las piernas o en los pies, que su subconsciente hace que las muevan, y eso también lo manejan como un trastorno del sueño. ¿No lo leyeron ese? No, sí, no lo conocí. A ver, ¿quiénes de ustedes hablan? Hablan por la noche. ¿Quiénes han dicho que hablan dormidos? A mí a veces me ha pasado. ¿Sí? Sí. ¿Mucho o poquito? Pues, poco. ¿Poco? No mucho, bueno, menos eso creo. Eso tú crees, bueno, no te ha dicho tu hermana, tu mamá, dice, oye, ¿estuviste hablando ayer con quién? Hubo un momento donde sí, una vez sí, empecé a hablar dormido y sí me acuerdo. ¿Sí? ¿Qué estabas haciendo? No me acuerdo, ese era algo de mi papá o no me acuerdo, pero andaba ahí hablando y en eso me desperté, entonces por eso es que recuerdo. Bueno, antes de seguir con el tema del de hoy, vamos a ver un video. Que bueno, igualmente es sobre los trastornos del sueño, para que igualmente pongan atención y bueno, de ahí podamos comentar después de ver el video lo que acabamos de ver, ¿sale? En un momento regresamos. Thank you.
¿Cuál les interesó más de los videos que vimos en el video? A ver, ¿quién dice yo? A ver, vamos, alguien participe. Bueno, yo les comento uno que vi. Uno de los que vi fueron el de un trastorno de cuando despiertas aterrorizado. Es cuando despiertas y empiezas a gritar. Eso también lo manejan como un trastorno. A ver, ¿qué otro trastorno vimos en el video? A ver, ¿cómo es ese? ¿Cómo es? Pues... ¿Ahí te muevo el micrófono? Bueno, es cuando tienes un sueño bastante pesado y no lo puedes controlar. Es cuando estás haciendo tu actividad y te empieza a dar sueño y es muy difícil que te despiertes. ¿Sale? Ese es también como narcolepsia. ¿Qué otro trastorno nos van a presentar? ¿O qué más investigaron sobre trastornos del sueño? Yo les quería preguntar, ¿no?, a todos, ¿qué creen que sea necesario ir al doctor o al hospital o algo si es que presentan uno de estos trastornos? ¿Crees que sí sea necesario o no sea tan grave? Pues yo digo que sí, porque casi ninguna de las personas que tienen los trastornos sabe qué hacer y pues luego se automedican y no saben que les puede afectar en su salud y el doctor te puede enviar una receta para que se te pueda quitar. Ok. Ya mi opinión, yo pienso que sí, porque igualmente también pueden haber un tratamiento como darle pastillas para que pueda relajarse y también pueda dormir. Lo de la sonambulismo, ahí sí creo que no, bueno, por lo que leí, creo que no hay un tratamiento, sino más que nada poder ayudar a nuestro familiar. Es no, bueno, lo que dicen los doctores, es de que, bueno, dejarlo que haga sus actividades, no despertarlo, porque eso también le puede causar un daño a su cerebro. Entonces es mejor que realice sus actividades y, bueno, si en un momento ya se acomoda, en la cocina o ahí, pues bueno, ya ahí despertarlo poco a poco. O si regresa a su cama, bueno, pues ahí ya dejarlo que siga durmiendo, ¿no? Para que igualmente no también le afecte a su cerebro. ¿Ok? ¿Qué otro trastorno nos pueden presentar? ¿No? Bueno, hay otro. Otro trastorno del sueño es cuando... ¿cómo se llama? Cuando la boca hace tronidos, empezamos a apretar la mandíbula y empezamos a hacer un sonido diferente. Eso también cuando despertamos, cuando amanecemos con dolor en la mandíbula, es porque tenemos ese trastorno. Ese trastorno no es muy común, pero sí muchas gentes cuando duermen apretan la mandíbula y eso causa de que, bueno, nos duela al siguiente día, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro conocen? ¿No? Bueno, a ver, ¿quién ustedes les han dicho sus papás o sus hermanos que sean, no sé, ninguno se ha parado así por la casa, andar ahí paseando? ¿Nadie? ¿No? ¿Sus papás? ¿Nadie? No. ¿No? Bueno, otro trastorno que también manejan en los trastornos del sueño es el trastorno de cuando las personas se hacen del baño estando dormidos. ¿Me habían escuchado ese? Ese trastorno también, bueno, puede ser apoyado por medio de un tratamiento para que, bueno, les puedan ayudar a curarse y no puedan, hagan sus necesidades en el tiempo que, bueno, el cuerpo lo requiera, porque, bueno, si saben que el cuerpo tiene un reloj biológico. No sabía. Ah, ok, bueno, este reloj es cuando ustedes por ejemplo ya tienen, por ejemplo, ¿a qué hora se paran a la escuela? ¿A qué hora se paran a la escuela? Para hacer sus actividades de la mañana. A las 11. 9 o 10. ¿9 o 10? Sí. Ok, bueno, pero hay veces no les ha pasado que, bueno, despiertan antes de su horario normal. Sí. Ah, ok. Ese es su reloj lógico, es de que, bueno,
despiertan, ya no es necesario poder tener un despertador o de que vaya mamá y ya despiértate. No, es de que bueno, ya ustedes solitos se despiertan porque ya saben que su cuerpo, que tiene a ciertas horas, tiene que realizar sus actividades para poder realizar sus, ir a la escuela, trabajar o las actividades que tienen que realizar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más nos van a preguntar? Pues yo creo que pues todos coincidimos que este es un problema grave, es serio, y no tenemos que automedicarnos y que un doctor pues se haga cargo, ¿no? O sea, que él nos diga qué es lo que debemos de tomar, qué podemos hacer y todo eso. Sociales como Google, YouTube, entre otras, para buscar una posible solución, sin saber que están cometiendo un grave error y están dañando a su salud. Pues, excelente conclusión, Itzel. Esperamos que los que nos están viendo en este momento, nuestros televidentes, adolescentes sobre todo, de nuestras hermanas secundarias técnicas, tomen en cuenta este comentario. También como conclusión, ustedes qué tomarían, aparte de lo que nos dice Itzel, ¿qué le recomendarían a las personas que padecen estos trastornos? ¿Qué ustedes dirían? Nosotros deberíamos de mantenernos informados de estos trastornos, y si padecemos uno de estos problemas o uno de estos síntomas, ir con un médico. Okay. ¿Ahí me escuchan? Sí, okay. ¿Qué tiene más? ¿Qué recomendaciones darías a los que padecen algún trastorno del sueño? Pues que no se automediquen y que si tienen alguno de estos síntomas, acudan directamente al médico. Ok. ¿Por allá? Pues sí, que tampoco se automediquen, porque si se automedican, pues no saben qué medicinas están consumiendo y pueden empeorar la enfermedad, y pues es recomendable ir al médico. Ok. Es muy recomendable ir al médico para que igualmente no nos tomemos un medicamento que a la larga pues nos pueda causar otro daño, ¿no? Porque bueno, te puedes tomar, no sé, una pastilla para dormir, pero a lo mejor eso te está causando otro trastorno o otra afectación en tu cuerpo que a la larga te pueda hacer un daño mucho peor, ¿no? Entonces, por eso ir al doctor y no hacer caso omiso a, por ejemplo, como nos comentaba Itzel, a ver en Google, en Facebook, o las recomendaciones que algunos nos dan algún familiar. No, a lo mejor no, su cuerpo sí reacciona a esas pastillas o medicamentos que le recetan a ella, pero cada quien tiene un metabolismo diferente, de los cuales tiene que ver qué es lo que necesita cada uno para poder curar alguno de estos trastornos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vayan al médico, ¿no? Ok. Bueno, pues esto fue un tema presentado por los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 78. Pero bueno, antes de despedirnos en el programa, yo quisiera que igual ustedes mandaran un saludo a quien quisieran mandarle un saludo ahí por medio de las cámaras. ¿Quién dice yo? Pues bueno, comenzamos por Itzel, para ver, ¿a quién quieres mandar un saludo? Pues le mando un saludo al director de la escuela, Gilberto Garcés Rodríguez, por darnos la oportunidad de estar aquí en el, bueno, haciendo un programa, y pues agradecerle. Ok, ¿ya dijiste familiares? ¿A tus familiares? También a tus familiares, sí. Por favor. Pues a mi mamá, que se llama Guadalupe, a mi papá Sotero y a mi hermano Alexis. Ok, ¿Cali? Pues yo le mando un saludo a la maestra Carmen Rocío, que pues nos preparó muy bien para este programa. Igual le mando un saludo a mi papá Alberto, a mi mamá Estela y a todos los familiares que me están viendo desde sus casas. Bueno, yo le quiero enviar un saludo a mi mamá, que se llama Indira, que ahí está. Y a mi papá, que se llama Juan Carlos. No sé si me esté viendo en este momento, pero ya. Ok. ¿El micrófono, por favor?
Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá. Se llama María. Y pues, gracias. Yo quiero mandarle un saludo a mi papá, que se llama Armando, y a mi mamá, que se llama Ana. Ana. Bueno, pues hoy estuvimos presentando el tema de trastorno del sueño con la escuela número 78. Pero antes de despedirme, yo también quisiera mandar un saludo y un agradecimiento a todas las autoridades y personal administrativo de la escuela secundaria número 78, que bueno, el día de hoy nos prestaron a estos chicos para que pudieran hablar sobre trastornos del sueño. También un agradecimiento a los papás, que le dieron permiso a estos chicos para poder venir a presentar el tema del día de hoy, y también al director general de escuelas secundarias técnicas, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que bueno, es el que nos da toda la facilidad para poder realizar este y cada uno de los programas que presentamos aquí, tanto en DGES TV como en DGES Radio. Bueno, por mi parte es todo. ¿Quieres decir algo más? Sí. ¿Digo? A ver, sí. Ok. Pues los esperamos en una nueva emisión de este programa, que es Informativo 78. Esperamos que les haya gustado. Y nosotros fuimos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 78. Bueno, pues ahí los tienen. Hasta luego. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.